Tiene la palabra el diputado Guillermo Carmona. Gracias, presidente. Yo no quiero romper, presidente, el clima que se ha ido generando en esta sesión, clima de compromiso democrático expresado por los distintos bloques de una manera conmovedora en buena medida. Quiero reconocer, quiero decir, Ricardo Alfonsín, mis respetos por tu planteo, porque creo que expresa, sin lugar a dudas, la tradición profundamente democrática del radicalismo más genuino que representó también tu viejo. Mi respeto y mi reconocimiento y mi agradecimiento por tus palabras. Y digo que no quiero romper el clima porque me sumo a estas expresiones de compromiso democrático, presidente. Y lo hago con sinceridad. Y en ese marco de expresión del compromiso democrático, creo que hay algunos aspectos que, sin romper el clima fraternal, podemos definir que se ha generado, debemos dejar de poner en evidencia. Creo, presidente, que estamos ante una Corte que en su nueva conformación, con la incorporación de los doctores Rosati y Rosenkrantz, representa menos derechos para el pueblo argentino, una Corte que representa menos garantías constitucionales para los argentinos, una Corte que se nos presenta como Corte que pone en riesgo la posibilidad de que en esa instancia fundamental, que es la apelación a la Corte, se haga justicia. Y lo vivimos esto consternados, lo vivimos con preocupación. Estamos, fíjense, ante un caso extraño de lo que denominamos strepitus fori, provocados por la propia Corte. No es tan habitual esto. El escándalo jurídico, el strepitus fori, está siendo generado desde la propia Corte. Fíjense, en mi provincia ya se han dictado dos fallos en la Justicia de San Rafael, Justicia Federal de San Rafael, en esta semana, rechazando pedidos del 2x1. En San Juan se ha producido un rechazo al pedido de aplicación de este criterio. Estamos ante situaciones que en normalidad jurídica, sin escándalo jurídico, implicarían rebelión de los tribunales inferiores respecto del superior. Y esto no se percibe así en la sociedad argentina, no se percibe así en los ámbitos jurídicos, porque el strepitus fori, el estrépito judicial, el estrépito en las causas, refleja el estrépito que ha producido esto, el escándalo social y político que ha producido esta irresponsable e irrazonable decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo he escuchado con atención argumentaciones jurídicas, si me pongo malo diría leguleyas, que apelan a la aplicación estricta de la ley, sin tener en cuenta, presidente, que la aplicación estricta de la ley empieza por la aplicación del texto constitucional, que a partir del año 94 consagró en su artículo 75, inciso 22, la incorporación de los tratados de derechos humanos a nuestra legislación, a nuestra Constitución. La Corte ha obviado lisa y llanamente la aplicación de estos criterios. ¿Por qué digo que es una Corte que garantiza menos derechos a los argentinos, menos garantías constitucionales? Porque es la Corte que ha decidido en tiempo récord, a partir de la incorporación de estos dos magistrados y con distintas composiciones de las mayorías, han decidido no solamente el 2x1, vergonzoso, inexplicable, irrazonable, contrario a las normas constitucionales que implica la incorporación de los tratados internacionales. Han decidido de esta Corte, en el caso Fontevecchia, ni más ni menos, que considerar
que los fallos de la Corte Interamericana de Justicia tienen un efecto meramente declarativo. Han planteado que no puede revocarse una sentencia de la Corte por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso implica una restricción de nuestros derechos constitucionales, presidente. Si no podemos peticionar ante la Corte Interamericana, ¿cómo hacemos valer los derechos que surgen de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo? Estamos ante una Corte que brinda menos garantía a los ciudadanos porque ya otorgó en tiempo récord la posibilidad de prisión domiciliaria a genocidas antes de esta decisión. No sorprende esta decisión. Y yo quiero, podría seguir con algunos ejemplos más, presidente, pero quiero hacer referencia a una situación que tenemos, que nos va a empezar a afectar duramente. Hoy nos enteramos que el alto comisionado de la Oficina para América del Sur de Naciones Unidas, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Américo Incalcaterra, ha planteado, ha dicho que advierte que cuando los jueces hablan de aplicar la ley penal más benigna, no pueden desconocer los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad. Lo dice claramente alto comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En un país en donde ya tenemos situaciones de llamados de atención internacional, desde el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias por el caso de Milagro Sala. De paso les aviso, por si no se han enterado, tenemos reproducidas las mismas situaciones de la provincia de Jujuy hoy en la provincia de Mendoza. ¿Qué garantía constitucional puede ofrecer una corte con este tipo de características, presidente? ¿Y saben qué pasa? Dicho popular, no sé si se conoce en todas las provincias, en mi provincia se dice frecuentemente que cuando no se quieren hacer bien las cosas hay un método que es desplumar a la gallina sin que cacaree. Y la impresión que yo tengo es que estamos ante un típico caso de que ciertos sectores de la institucionalidad y de la política en la Argentina, la institucionalidad judicial, la institucionalidad representada en algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, pretenden desplumar la gallina sin que cacaree. ¿Saben qué pasa? El pueblo argentino no es una gallina. El pueblo argentino reacciona frente a estos hechos de suma injusticia, de suma gravedad. Y hay algunos adherentes al gobierno, creo que son minoritarios, por suerte, algunos adherentes al gobierno que nos han anticipado que pretendían desplumar la gallina sin que cacaree. Miren, 31 de diciembre de 2009, esto me lo trajo recién Julio Solanas, el macrismo, Infobae, el macrismo propone una amnistía para los represores de la última dictadura militar en la Argentina. Diego Guelar, secretario de Relaciones Internacionales del PRO, consideró que hay que saldar nuestro pasado trágico con una amplia ley de amnistía después que la justicia termine los juzgamientos en curso. Dijo que servirá para la construcción de un futuro mejor. Yo quiero creer que Diego Guelar, hoy embajador en China, no sé si está premiado o castigado ahí. Diego Guelar, embajador en China, en el año 2009 planteaba esto. Son los que piensan, yo no creo que el oficialismo, todo el oficialismo piense lo mismo, pero hay demasiadas coincidencias como aquí se han señalado. Presidente, creo que estamos ante la posibilidad, de reconstruir un fuerte consenso democrático en torno a esta cuestión que se ha planteado. Y en ese sentido, yo lo que quiero plantear es que si realmente actuamos con coherencia respecto de las expresiones que la mayoría de los diputados, salvo aquellos que dieron argumentos jurídicos bastante rebuscados para explicar lo inexplicable, si nosotros somos coherentes con lo que se ha manifestado aquí, tiene que plantearse y proceder el juicio político a estos tres jueces de la Corte. Y nosotros vamos a insistir con esto que el diputado Cabandí ha planteado y que han planteado diputados de otros bloques. Termino diciendo lo siguiente, presidente. Termino diciendo que yo voy a solicitar que el acta de esta sesión, la versión taquigráfica de esta sesión,
se sume a todos los expedientes formados con pedidos de juicio político, porque ¿saben qué? La prueba más categórica del mal desempeño y de la comisión de delitos en la función pública está en lo que han dicho los propios diputados y diputadas del oficialismo y de la oposición. Tratemos de que este acto de compromiso democrático no nos deje ni una pizca de rasgado de vestiduras. Cuando se rasgan las vestiduras hay hipocresía. Cuando el compromiso es coherente con las decisiones que se toman, podemos aspirar a que hayan buenas decisiones y a que haya justicia fundamentalmente en un caso como este. Yo termino, presidente, ahora sí, con unas palabras de alguien que, así como Raúl Alfonsín ha sido referencia para muchos de ustedes y también para nosotros, yo quiero terminar con unas palabras de alguien que dijo: hablemos claro, no es el rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. A los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Néstor Kirchner, año 2004, en la ESMA. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.